Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva sesión de Grises Toda Teoría. Continuamos con el mini curso intersemestral de probabilidad y procesos estocásticos. Hoy vamos a ver un par de propiedades más de medidas de probabilidad. Y les decía la vez pasada, espero que al finalizar la semana estemos ya hablando sobre variables aleatorias, pero vamos a ver cómo nos va. Entonces, vámonos al pizarrón y continuamos. Bien, entonces vamos a ver la siguiente propiedad. Esta se debe a Bull. Vamos a considerar una sucesión de eventos AN. En adelante, pues vamos a suponer que estamos en el contexto de un espacio de probabilidad, ¿no? De un espacio que acepta una medida de probabilidad, un espacio medible que acepta una medida de probabilidad, ¿no? Entonces, vamos a considerar una sucesión de eventos entonces, la primera propiedad es que la proba de la unión a lo más numerable de eventos es menor o igual que la suma. Aquí, ojo, no podemos usar la propiedad de sigma aditividad porque estamos considerando una sucesión en general. No es monótona, no necesariamente es son eventos ajenos 2 a 2, o sea, es general, ¿no? Entonces, en general, esto va a ir por debajo de la suma para n igual a 1 hasta infinito de las p a n, perdón, n igual a 0, 2, que la proba de la intersección a lo más numerable de AN va por arriba de 1 menos la suma de las probas de los complementos, ¿no? Y ahí ya más o menos tenemos cantado qué propiedad vamos a usar, ¿no? Vamos a usar aquí que vamos a probar primero para la unión y luego vamos a escribir la intersección como la unión de los complementos, ¿no? Ok. Bien, entonces prueba. Vamos a tomar B0
igual a 0. Y para n mayor o igual que 1, vamos a hacer n igual a n menos la unión de que k es igual a 0 hasta infinito de ak. No, perdón. Es otra vez como el que hicimos la otra vez. Es desde k igual a 0 hasta el penúltimo. Todos son todos los anteriores a la n, como el que hicimos el otro día. ¿Y por qué queremos usar esta bn? Ah, bueno, eso es porque la bn es una sucesión, eso ya lo vimos. De eventos ajenos 2 a 2 y tal que Bn está contenida en An. Esas dos propiedades ya las vimos, y la unión de las An's desde que n vale 0 hasta infinito es igual a la unión de las Bn's, ¿no? Todo eso ya lo hicimos. Entonces, tienes la prueba de la unión. Es la prueba de la unión de las B's. Pero las B's quedamos que son ajenas 2 a 2. Y entonces, esta sí podemos aplicar la sigma aditividad. Entonces, esto de aquí es por sigma aditividad, ¿no? Esta es la suma de las probas de las BNs que ¿quién es esto? Fíjense que la proba de Bn es igual a la proba de An menos la proba de la unión acá. K desde 0 hasta n menos 1, ¿no? Ah, no, perdón. No, no va por ahí. Es esto menos la suma, ¿no? De k igual a 0 hasta n menos 1 de las acas, ¿no? ¿Y qué podemos decir de esta? Pues que bueno, ya lo escribimos acá arriba, y esto es más chiquito que la prueba de AN, que lo podíamos haber argumentado desde acá, perdón, desde acá ya lo teníamos. Entonces, esto significa que esto va por debajo de la suma de las AN's, ¿no? De las probas de las AN's. Y ya. Esa es la primera parte. Ahora, para la segunda parte, les digo, hay que usar nada más.
más que la intersección de las AN's, desde que n es 0 hasta infinito, es la unión desde que n vale 0 hasta infinito de las A's complementos. Entonces este podemos aplicarle el mismo argumento que el otro y tenemos la suma de que n es 0 hasta infinito. Si buscamos la prueba de este, es la prueba de este, y esto debe ser menor o igual que las probas de los complementos. El argumento que estamos buscando. Ok, vamos a otra vez a dar otra propiedad. Entonces consideramos una sucesión de eventos Entonces, 1, si la proba de AN es 1, para alguna N natural, entonces la proba de la unión, no, perdón, de la intersección. Es 1, 2, sí, perdón, ya estoy viendo que me estoy equivocando acá. La proba de la intersección de las AN's es 1 menos la proba de las uniones de los complementos, ¿no? De la unión de los complementos, ¿no? Y esto es mayor o igual. Es que voy a usar el mismo argumento acá abajo, ¿no? Entonces, para la prueba de este. Pero a ver, déjenme acabar de escribir el enunciado. Si la prueba es 0, para alguna n en n, entonces la prueba de la unión
este. También es uno. Este es para todo. Ahora sí, hace un poco más sentido. Si la proba es cero, para alguna, entonces la proba de la intersección es cero. Ya no voy a poner los índices. Y si es cero para todas, entonces la proba de la unión es cero. La unión de las AMs es cero. Ok. Entonces, a ver. Entonces, para la 1 es donde vamos a usar la propiedad de esa. Intersección de las AMs, que n es 0 hasta infinito, es 1 menos la proba de la unión de que n es 0 hasta infinito de AN, y esto es mayor o igual que 1 menos la suma de las probas de los. Ahora, ¿qué pasa si todas las AMs tienen proba 1? Entonces, todas las los complementos tienen proba 0, ¿no? Entonces, como P de AN es igual a 1 para toda n en n, entonces P de A complemento es igual a 0 para toda n en n. Ahora, lo que tenemos es que la proba de la intersección es mayor o igual que 1. Si, solo si, como todas las probabilidades están entre 0 y 1, entonces, podríamos argumentar así, ¿no? Esto, y como la proba esta, como la intersección esta es un conjunto medible, entonces esto debe ser menor o igual que 1 por las propiedades que vimos el otro día, y eso nos dice que la proba tiene que ser exactamente 1. ¿No? Bien, parte 2. Vamos a hacer tenemos que la proba del de 1 es este, entonces supongamos que para un número natural acá tiene probabilidad 1, ¿no? Ahora, como acá es subconjunto de la unión de las AMs, entonces 1 igual a la proba de acá debe ser menor o igual que la proba de toda la unión. ¿No? Pero por el mismo argumento que antes, esto pasa así solo si la proba de la unión es 1.
es 0. Las AM es 1. Ok. 3. Para alguna N, la P es 0. Y es un argumento análogo, ¿no? O sea, tenemos P de K, de AK, igual a 0. Pero la intersección de todas las A's es un subconjunto de cada una de las A's, ¿no? En particular de la AK. De aquí la prueba de esto. A ver, si quieren lo ponemos todo junto de una vez. Esto implica 0 menor o igual que esto desde 0 hasta infinito menor o igual que la prueba de acá, que es exactamente 0, ¿no? Si solo si la prueba de la intersección es exactamente 0. 4. Todas las ANs tienen intersección, tienen todas las ANs tienen tienen prueba 0, ¿no? Entonces es un argumento como el primero. La P de AN es igual a 0 para toda N en N. Entonces la prueba del complemento es igual a 1 para toda N en N. ¿No? ¿Sí necesito eso? No necesito esto. Olvídenlo. Simplemente hay que acordarse de algo. La prueba de la unión desde que n vale 0 hasta infinito de las ANs, como es en general, va por debajo de la suma de la prueba de las ANs desde que n vale 0 hasta infinito, y esto es 0. Pero esto es una prueba, así que también debe ser 0. Debe ser 0. Ok. Entonces, para terminar hoy vamos a hablar sobre continuidad. Entonces vamos a dejar escrita la siguiente proposición y con eso terminaríamos la sesión de hoy. Quizás sí nos da tiempo de escribir la prueba, pero no estoy tan seguro. Entonces, nada más, vamos a escribir la siguiente proposición. Vamos a considerar una sucesión de eventos. Y uh,
así en general, ¿no? Perdón, que sea no decreciente. Y lo que vamos a tener es que la proba de la unión de la sucesión es el límite cuando n tiende a infinito de P de A n, ¿no? Entonces, en este sentido es que vamos a empezar a hablar de la continuidad de la probabilidad. Yo creo que hoy le dejamos hasta aquí. Vamos a hacer la prueba de este resultado en la siguiente sesión y me gustaría empezar a ver un poco de probabilidad, condicional. Pero por hoy dejémosle aquí y nos vemos en una siguiente sesión.